Vamos con Carmen Pizano para que nos platique cómo estás, Carmen. Muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado con esta decisión? Felicidades, felicidades por tu cumpleaños, Carmen, que celebraste el día de ayer. Y bueno, sí, rápido. Gracias. Un abrazote desde acá. ¿Qué ha pasado con la decisión que ya se volvió muy polémica de la Cámara de Diputados saliente para comprarle coches a los entrantes y gastarse una lana ahí que tienen guardada? Así es, Arnoldo, ya el viernes reportábamos o hacíamos la primera entrega de esta decisión que tomó la Comisión de Administración de comprar vehículos, y lo hicimos con información que teníamos a la mano, la escasa información que se hizo pública en la minuta de la Comisión de Administración. En ese momento nosotros comentábamos que eran alrededor de 8 millones de pesos, no sabíamos el número exacto de unidades que se iban a adquirir. Pedimos la información y finalmente se nos entregó a través de una ficha informativa. A ver, Carmen, pues, ¿querían pasar con este tema desapercibido? Pues algo así, porque sesionó la comisión, se subió la minuta, pero la minuta venía como la aprobación de la reorganización del parque vehicular. Así venía nada más. Y que se instruía al director administrativo y al comité para el proceso correspondiente. Bola de humo. Ajá. ¿No? Pero en un párrafo abajo decía que el único voto en contra era el de la diputada Livia García Muñoz Ledo, que no estaba de acuerdo con la compra del parque vehicular. Entonces ahí fue cuando nos brincó, ¿no? Pues sí, es una reorganización. Pues, qué bien la actitud de Livia, porque si no es por eso, nos hubiera costado más trabajo. Sí, o sea, hubiera sido casi imposible darnos cuenta que pensaban comprar vehículos, o que piensan comprar los vehículos los diputados que están a punto de dejar la legislatura. En ese momento hablé con la diputada Livia, quien no me precisó datos, porque primero me dijo, no los traigo a la mano, y segundo, yo te pediría que por favor los pidas a la dirección de administración, que es la que tiene toda la información de manera detallada, y me dijo, solamente te voy a argumentar por qué mi voto en contra. Su voto en contra era porque decía que si se habían generado ahorros, tendrían que revisar cómo destinarlos, porque no le parecía que se compraran vehículos cuando ellos están a punto de dejar la legislatura. Ella va por la elección consecutiva, pero pues hay un cambio de legislatura, y finalmente decía, ¿por qué nosotros gastarnos el dinero de los ahorros generados cuando se los podemos heredar a la próxima y que ellos decidan en qué van a destinar este dinero, ¿no? Entonces, esta fue la postura que tomó la diputada Livia, y luego finalmente ya se nos dio a conocer un poco más de detalles sobre este acuerdo de la Comisión de Administración. Fue a través de una ficha informativa que se nos entregó, y comentarte que de acuerdo con esta ficha, el Poder Legislativo va a destinar 7.5 millones de pesos para la compra de 19 vehículos. Y que además, con esta reorganización del parque vehicular, lo que están previendo es que se va a generar un ahorro de 1.6 millones de pesos anuales. Pero si hacemos la suma de... Esas ya son millones, cifras que acomodan como para pasarnos la bola de humo, ¿no? Sí, Arnoldo, porque mira, ellos hablan de generar ahorros por 1.6 millones de pesos porque el parque vehicular del Congreso va a disminuir. Actualmente se tienen 62 vehículos en el parque vehicular y los van a reducir a 49, y van a revisar cuáles son los servidores públicos que sí necesitan tener un vehículo oficial asignado y quiénes no. Entonces, a ver, por el ahorro... ¿Y qué se ve a una legislatura que ya se va haciendo la chamba? Lo hubieran hecho al principio de su gestión, para ahorrar dinero en sus 3 años, ¿no? Aquí todo suena a pretexto. Sí, así es, Arnoldo, efectivamente. Pero bueno, ellos hablan de un ahorro entre la gasolina y el mantenimiento de 1.6 millones anuales. Pero si hacemos esta suma de 3 años... O sea, te gastas casi 8 para ahorrar 1.6, no le veo lógica. Exacto. Y me parece muy significativo que Livia Denise García, que es una diputada que sí va a repetir, que va a estar en la próxima legislatura, sea quien se oponga, y todos los que ya se van estén ahí muy contentos haciendo este gasto. Sí. Van a hacer este gasto, Arnoldo, y también me llama a mí la atención que el Comité de Adquisiciones haya decidido que sea a través de una licitación restringida. Restringida. Invitación. Ajá. O sea, entre invitación. Cuates. Ellos deciden a qué agencias invitan,
que les mandicen, les coticen y ellos deciden qué vehículos comprar. De los 19 que se van a comprar, para precisar, Arnoldo, se tienen incluidas 7 camionetas para la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Cada una de las camionetas estarían entre los 400 y 500 mil pesos, cada una aproximadamente. Porque pues hay que esperar de esta licitación restringida a quienes les van a dar la compra. A nosotros, algunas fuentes, Arnoldo, ya nos comentaban que se van a inclinar por Toyota, que de hecho ya tienen prácticamente amarrado el convenio y que se van a ir a comprarle las camionetas y los automóviles a Toyota. Pero bueno, hay 7 camionetas para Junta de Gobierno y 12 vehículos más para titulares de direcciones de área. Las camionetas que actualmente trae la Junta de Gobierno y que se adquirieron al inicio de esta legislatura, o sea, algunas y otras se adquirieron el año pasado, son camionetas que tienen entre 1 y 3 años de uso, ¿no? Claro. Así es. Estas camionetas, no dudes que se las vayan a vender ellos mismos y se las vayan a llevar ya a precio barato. Pues la información que nosotros nos dieron es que estas 6 camionetas de Junta de Gobierno van a quedarse para directores generales. Y los vehículos nuevos que tendrían que tendrían que tener un costo de aproximadamente 300 mil pesos cada vehículo de los 12, estos van a para directores de área, que son 12 las direcciones de área. Entonces, bueno, pues esa es los argumentos que dan en el Congreso y que van a dar de baja 32 automóviles porque ya pasaron su vida útil. De acuerdo con los lineamientos que estuvimos revisando aprobados por la misma Comisión de Administración, existen 2 criterios para dar de baja un vehículo. Uno es que haya rebasado los 200 mil kilómetros y el segundo es que el costo de su mantenimiento sea superior al 30% del valor del vehículo. De acuerdo con la Comisión de Administración, del total del parque vehicular, 32 de estos automóviles ya no están en condiciones de seguir como vigentes y por eso los van a dar de baja y solamente van a adquirir 19 nuevos. 7 camionetas para Junta de Gobierno y 12 vehículos para directores de área. Muy bien. Bueno, pues seguiremos dándole a esto un seguimiento para ver en qué termina. Pero creo que ya en varias otras trincheras rebotó este tema y no parece muy convincente la argumentación de este Congreso que ya se va, que en sus últimos 20 días o menos vaya a hacer este gasto. Exacto, Arnoldo, porque yo recuerdo, el presupuesto es anual, no tienen por qué gastárselo ellos. Ajá. Pueden dejar a los que vienen que tomen decisiones más sensatas. Se me hace que quieren como ahorrarles un dolorcito de cabeza. Quieren como ya dejarles planchado el asunto, pero yo recuerdo, mira, si mi memoria no me falla, al inicio de esta legislatura fue la actual legislatura la que decidió qué camionetas comprarles a sus diputados, ¿no? A los diputados integrantes de la Junta de Gobierno. No fue una herencia de la legislatura pasada. Así como cuando llegan los diputados, con cada cambio de legislatura, deciden qué computadoras se les van a comprar, deciden qué teléfonos celulares se les van a comprar, porque finalmente son ellos los que entran y toman las decisiones. Al parecer lo que este Congreso, lo que esta legislatura quiere es como ya dejarles comprometido el recurso y tener ahí como ya para que nada más lleguen y hagan uso de lo que les están heredando. Correcto. Carmen, gracias por el reporte y estamos pendientes de lo que ocurre en este tema. ¿Te parece? Estamos pendientes, Armando. Gracias. Un saludo. Hasta luego.